Osvaldo Fernández Orozco, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, dijo pese a las críticas, el Estado se encuentra en movimiento y está transitando por un camino correcto. La inseguridad se ha ido transformando, no como quisiéramos, si bien, pero sí con paso firme y sin titubeos. Refirió el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, tiene una estrategia y objetivos claros, retando a sus contrincantes partidistas a que informen qué han hecho en beneficio de Michoacán. Es tiempo de preguntarles a nuestros adversarios políticos, tanto a los que militan en el partido de la derecha como a los que militan en el partido de la izquierda, ¿qué han hecho por Michoacán? ¿Qué han hecho por México? La respuesta es muy simple y contundente. Destruir en 10 años Michoacán y en 12 años México. Ante esto, refirió las administraciones pasadas, federal y estatal, arrasaron con todo, llegando incluso al grado de casi desaparecer por completo al Estado. Poco faltó para que Michoacán desapareciera de la faz de la tierra, una, otra y otra vez. Fernández Orozco puntualizó de las 250 acciones previstas en el Plan Michoacán, se están aplicando actualmente 191. Lo que significa el 76.4% del total de dichas acciones. Como se puede ver, sí se está trabajando por Michoacán. Es cierto también que se está configurando el nuevo rostro de los michoacanos, pero en ese propósito no se puede tomar el cielo por asalto. Debemos tener paciencia. Refirió finalmente, la oposición en Michoacán no tiene juicio para gobernar, pues cuando han sido gobierno, han demostrado ser malos administradores quienes han distribuido la riqueza a solo unos cuantos, a diferencia del PRI, el cual es un partido más equitativo que reparte por partes iguales los recursos para toda la población sin hacer menos a nadie. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.